¿Quién vamos a entrevistar por acá? ¿Quién es una de las? Para que nos comente sobre la actividad que están realizando. Licenciada. Muy buenas tardes a nuestros televidentes. Bienvenidos a esta actividad que la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Retahuleu, está realizando. Por los 202 años que está cumpliendo nuestra querida patria Guatemala. Así que traemos nuestros antojitos típicos de Guatemala, asimismo también los altares cívicos en conmemoración a nuestros 200 años de la independencia de nuestra patria. Así que bienvenidos todos a saborear, porque usted puede degustar de cada uno de los platillos. Platillos que tenemos acá. Bienvenidos. Bueno. Acá le presentamos lo que son tamalitos, chipitos. Acá tenemos los tamalitos de elote, están muy ricos. Y acá pues les ofrecemos, pueden venir a degustar tamalitos de chipilín. Acá en este lado tenemos tostadas de queso, tostadas de pollo, tostadas de pollo, acompañado con poquitos de quesito, salsa de tomate, elote loco. Acá hay también rellenitos. Y acá el compañero le va a dar una breve explicación. De bueno, y aparte de esto es también el mural que tenemos. Sí, el mural de nuestros símbolos patrios de Guatemala. Un altar cívico también está ahí. Primero que nada, muy buenos días tengan cada uno de ustedes como medio de comunicación y a las personas que están detrás de la visualización de este medio noticioso. En esta oportunidad, la Facultad de Humanidades de Retahuleu, la Universidad de San Carlos, tiene el agrado de darles a conocer a ustedes lo que es un mural cívico, en lo que representa los símbolos patrios de la bella República de Guatemala, como la licenciada ya lo dijo, y también unos platillos típicos gastronómicos, tipo buffet, que ustedes como medio de comunicación y como las personas que pasan por acá pueden degustarlos. Igual aquí está el aula de la carrera de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Solamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la transmisión. Por aquí estamos entonces, es parte de la actividad que realiza la Universidad de San Carlos, sección Retahuleu. Aquí pues vamos a hacer un recorrido en este momento. Ahí están los estudiantes comiendo ya, disfrutando de los diferentes platillos por acá. ¿Alguien que me dé una entrevista por acá? ¡Aquí! ¡Leche! ¡Leche! ¡Pero leche por acá! Que está. ¡Va! Bueno, ahí está entonces, es un festival que se realiza. ¿Es festival que se está realizando? Altares cívicos con gastronomía local. Bueno, ¿qué sección? Ahí está, gracias. Ahí está, entonces nos vamos a ir hacia el otro sector más. Ahí están los estudiantes de la PAUTAC. En este momento pues se han elaborado, han realizado altares cívicos con gastronomía local también, de lo que estamos viendo aquí en los alrededores del Parque Central en este momento, y ahí está la fotografía que quedará de recuerdo en este momento. Vamos a ver a quién podemos entrevistar por acá, licenciado, sobre esta actividad que están realizando. Gracias, Jorge Tizón. Pues acá la Universidad San Carlos nuevamente, después de la pandemia, estamos ya reapareciendo en actividades cívicas, donde motivando a los estudiantes sobre los valores cívicos, que es lo que es muy importante en nuestro país, para que ellos, como hay muchos docentes, puedan inculcarlo también en los niños o jóvenes donde ellos estén trabajando. Bueno, y ahí vemos la participación. ¿Aquí estamos, Champerico? Sí, aquí estamos representando el municipio de Champerico, con algunos platillos típicos que en este lugar pues estamos acostumbrados a que nos sirvan, ¿verdad? Uh-huh. Pueden ver el ceviche, es la mala palabra, ¿verdad? La concha, ¿no? Las conchas preparadas, ¿verdad? Ajá. El caldo de marisco, las ¿Y le pasará fritas, pues, más o menos. Vamos a ver qué pasa. Ser. El problema es que pase más tarde. Que pasa más tarde, eso, usted, eso sí. Ahí gracias, estamos, licenciado. Sí, gracias. Gracias. Por ahí está entonces, ¿esta de qué sección es? Ellos son de primer ingreso,
de ciencias naturales. Ciencias naturales. Primer ingreso de ciencias naturales en este momento, pues estamos realizando, y aquí hay otro stand. A ver, ¿quién es el representante del stand? ¿Quiénes son los del stand? Ya. ¿A ella la entrevistamos? Ahí está otro de los stands. ¿Este qué es? De qué, chilera guate. A ver, ¿quién nos da una entrevista por acá? La muchacha de Ana. ¿Cómo se llama ella? Ana. Ana, pero vénganse para acá porque no me quiero solear. Aquí pónganse para que me salga de fondo. Coméntenos un poco sobre este evento que están realizando. Buenos días, pues estamos celebrando 202 años de independencia. Al grupo de nosotros le tocó presentar a Nuevo San Carlos y el platillo es caldo de gallina. ¿Ya se terminó? Todavía hay. Todavía hay. Bueno, ¿cuántos de qué ingreso es? Premitae. Primer ingreso. Bueno, ahí está, felicidades. ¿Cuántos participan aquí? Bastantes. Bastantes son. Bueno, ahí está entonces. Métanse todos. ¿Quiénes van a responder para que yo les vaya pasando el micrófono? Sandía. Por ahí está. No se cansa de comer, licenciada. Una, dos y tres. El que visita Reun no se puede ir sin. El que visita Reun no se puede ir sin. Espérate, una, dos y tres. El que viene a Reun no se puede ir sin probar qué restaurante. Bueno, ahí está entonces. Aparte hay más creadores de contenido que pues también por acá están realizando pues muchas actividades, y pues aprovechando que hay bastante afluencia aquí en los alrededores del Parque Central. Esto es con todo es gratis, dice Don Juanito, sí, todo es totalmente gratis. Y aquí vamos a seguimos con este recorrido por acá. Hay más están altares cívicos. Todo es gratis, Don Juanito, venga, si no ha desayunado. Aquí qué hay. Aquí hay yuca con. Yuca, chuchitos, rellenos, ayote, miel y atolito de. ¿A qué representan? ¿Qué municipio? Estamos representando los antojitos que normalmente se consumen en Guatemala. Ah, la gastronomía guatemalteca. Gracias. Y vamos a ver aquí otro. ¿Y aquí qué hay? ¿Quién va a hablar aquí? ¿Alguien que hable? Usted. Ahí está, dice. Bueno, coméntenos un poco. Aquí está la. Por si se le pasa, le pasará. ¿Es de verdad o solo es fresco? Sí, es de verdad. Es de verdad. Sí, tenemos también lo que es el fresco de horchata y tenemos las respectivas. El fresco de horchata no trae, picante. No trae. Ninguna de esas. A ver, coméntenos un poco sobre eso. Buen día. Fíjense que nosotros somos de la carrera de Femitae, la administración educativa, segundo ingreso. Estamos acá presentando lo que es el platillo típico de la iguana en recado. La iguana en recado. Esta es la iguana del recado. ¿Sí? ¿Y se ve rico a usted? No se ve, está rico. Está rico. Ahí está la iguana del recado. Felicidades por la actividad. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Vamos a irnos hacia el otro sector más. Aquí ya está licenciatura en enseñanza, ciencias sociales y promoción ciudadana. Pues ya maratonaron su stand y pues aquí estamos el último por acá. ¿A quién tenemos por acá, Sandy? ¿Qué tenemos por acá? Hola. ¿Qué tenemos por acá, Sandy? Tenemos el platillo de pepián con pollo, con arroz, tamalitos, originario de Chimaltenango, y la temática es de Tacalicaba. De Tacalicaba. Bueno, ahí está entonces con Sandy. También fuimos compañeros de la mujer. Ah, claro. Ahí estamos. ¿Qué es gastronomía? ¿Qué es? ¿Qué dijo?
Pepián. Ah, pepián de pollo. ¿Escribe? Sí. Ahorita no escribe, pero... ¿Quién escribe? Escribe. Escribe. No, dijo. Bueno, y aparte de eso, el altar cívico que realizaron la Cali. ¿Una su degustación? Allá me dieron guaro. Gracias, Andy. Bueno, ahí estamos viendo entonces y vamos a irnos hacia el otro sector más. Allá, vamos a irnos a ver, están haciendo hasta cola para probar las degustaciones. Y pues por acá, ¿qué sección es esta? ¿Y aquí qué hay? A ver, ¿qué sección es esta? ¿Qué sección es? A ver, vamos a platicar por acá con... ¿Quién es usted la encargada de...? O por acá. Todos pónganse en grupo pues para verlas ahí, así nos miramos y nos comentan sobre esta actividad que están realizando. Aquí es un pollo entero, ¿verdad? Es pollo en jocón. Pollo en jocón. A ver, coméntenos un poco sobre esta actividad. Pues esta actividad se llevó a cabo con la intención, ¿verdad?, de presentar las culturas que tiene Guatemala. Si nos damos cuenta, Guatemala es rico en culturas, diferentes departamentos y municipios, y es por ello que la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues en estas fiestas patrias, pues estuvo pidiendo a cada una de las licenciaturas, profesorados, que presentara un platillo típico. En este caso nosotros estamos representando el pollo en jocón, que es un pollo en recado verde, que es proveniente de Huehuetenango, de todo lo que es los departamentos del occidente, ¿verdad? Que es un, como les decía, un pollo en recado verde. Y como pueden ya observar, en diferentes estaciones hay diferentes variedades de platillos, que Guatemala pues es rico en diferentes platillos típicos acá. No sé si mis compañeras tienen algo que comentar. Sí, como lo comenta la compañera, pues en el año 2007 se reconoció como platillo típico de Guatemala, y pues con frecuencia es realizado en la parte occidental, que es Quetzaltenango, Totonicapán, y especialmente Huehuetenango. Está hecho de tomate, tomate verde, chile verde, tallo de cebolla verde, y pues si gusta podemos darle un poquito para... Ahí vamos a probar ahorita. Pero vamos a platicar con la licenciada también. Licenciada, aquí del grupo también, de ustedes por acá. Claro que sí, muchas gracias Tizol por la cobertura. Un saludo muy especial de parte de los estudiantes sancarlistas de la carrera de licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, ¿verdad? Es para nosotros un gusto poder estar honrando, ¿verdad?, nuestra fecha de independencia, nuestras actividades patrias. En esta ocasión, pues la Universidad de San Carlos, en conjunto con el coordinador Otofredi de León y los catedráticos, pues tomamos la iniciativa de poder tener una exposición gastronómica, ¿verdad? Y aparte de eso, pues si pueden enfocar, tenemos también lo que es un altar cívico, ¿verdad? Donde podemos visualizar, ¿verdad?, varios instrumentos. También podemos ver lo que es parte del reciclaje, porque como bien lo decía, ¿verdad?, somos licenciatura en ciencias naturales. Y pues ya las compañeras acá dieron la explicación, ¿verdad?, de nuestro platillo típico, que es pollo en jocón, y pues está acompañado de un arrocito y un fresquito de Jamaica, para que quien se quiera venir a acercar, pues puede degustar de nuestra gastronomía. Gracias, gracias. Ahí escuchábamos entonces. Y aquí, profe, licenciado, gusto de verlo. Si no es así, no lo veo. Aquí, pues, asesorando a los estudiantes. Aquí acompañando, sí, a los estimados estudiantes. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo. Estamos de fiesta. Guatemala ya se acerca su día de cumpleaños. Y como guatemaltecos, pues, debemos sentirnos muy orgullosos, ¿verdad? Pero ese orgullo implica trabajo, sacrificio y esfuerzo cada día. Gracias a ustedes también como medio de comunicación por estar cubriendo estos eventos. ¿Ya comió? ¿Ya probó la gastronomía? Ya probamos diferentes. ¿Y qué tal? Delicioso. Guatemala tiene una gastronomía amplia, muy variada y exquisita. Yo les invito también a que coman también de las... Ahí vamos a ir a comer. Gracias. Por acá están también estudiantes y por acá... Licenciado, pues también por acá, compartiendo con los demás estudiantes. Mucho gusto. ¿Y qué tal le ha parecido la actividad, licenciado? Interesante, porque se da a conocer las actividades cívicas de nuestra independencia patria, ¿no? Es importante estar en convivencia cívica con los estudiantes y con la población retalteca, ¿no? Bueno, ¿ya probó?
toda la gastronomía. Ya probamos ahí algunos. ¿Y qué tal? Muy buena, muy buena. Muy buena. La receta. Hoy creo que no almorzamos en la casa. Hoy no, para llenos de aquí. Gracias, licenciado. Bueno, ahí seguimos con este recorrido entonces por acá. Vamos a seguir con este recorrido. Creo que es los últimos. ¿Y aquí hay otro stand, licenciado? Ellos son la licenciatura en enseñanza de ciencias sociales y de los derechos humanos. Ahí creo que están los que se puede dar mayor información. Bueno, ahí está entonces. ¿Quién es el que puede dar mayor información? Por acá, si no es haciendo la miramos también aquí participando. Así es, estamos contentos, estamos conmemorando también las fiestas patrias, orgullosos de ser guatemaltecos y sobre todo dejando esa huella intachable de lo que es el conocimiento de nuestros tradicionales platillos. Bueno, ahí está entonces en nuestros platillos y vean ustedes qué más hay por acá. Es parte de lo que realizan los estudiantes de la FAUSAC de la San Carlos. Y aquí pues hay más. Aquí está la licenciada, pues ahí apoyando a los estudiantes también, probando la gastronomía. Yo creo que ya va, ya casi termina. Ya el huesito ya está chupado. Pero licenciada, ¿qué le parece esta actividad? Fíjese que estamos muy contentos. Nos parece que esta actividad fue un éxito porque los estudiantes pusieron mucho empeño, se ve ese esfuerzo de los estudiantes, a quienes les estamos profundamente agradecidos que respondieron a las actividades, que de alguna manera pues vinieron como emanadas de la Facultad de Humanidades, pero realmente fue todo un éxito. Los estudiantes están felices, me gusta bien, satisfechos, todo está muy bonito. Bueno, y cada uno, pues algunos le pusieron más empeño, otros no, pero creo que todo salió bonito, por lo que pudimos ver. Yo considero que todos le pusieron empeño, lo que pasa es que de repente algunas cositas no salen bien, como uno lo espera, sí. Pero sí. Pero todos trabajaron. Todos trabajaron, así es. Felicitaciones a todos los estudiantes. Gracias. Por ahí están las fotografías también con las licenciadas también, pues son parte de este evento que se está realizando en este momento. Pues ahí vemos también, esta es la cultura guatemalteca. Vamos a platicar un estudiante por acá sobre esta actividad. ¿Qué tal? Tengan muy buenos días a cada uno de los televidentes y medios de comunicación. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar presentes en esta actividad. Segundo, agradecer a ustedes por el tiempo y el espacio que nos brindan, ¿verdad? También a la universidad por hacer actividades que promuevan lo que no solo es la cultura, sino que también sentirnos felices de saber que estamos celebrando 102 años de independencia y que nuestro país hace 202 años que se vuelve independiente, ¿verdad? En esta oportunidad nosotros decidimos mostrar un poco de la cultura de lo que es San Sebastián Retaulew, ya que creo que es uno de los 9 municipios con el que más cultura se cuenta todavía y quiere rescatarlo. Entonces en esta oportunidad tenemos desde acá abajo a empezar, que tenemos algunas de las frutas y los cultivos que tienen en el municipio, como lo es la piña, las sandías, el cacao, el maíz, que las hojas de machán, que son muy utilizadas para los tamales y entre otras comidas más. También luego tenemos uno del poco de los símbolos patrios, como la bandera, la monja, el quetzal, hechas en relieve con comida y el mapa de Guatemala. Me gustaría que pasaran por este lado. Y por el platillo típico, sí, el chojingo. No puede faltar, para cualquier buen matanito, cualquier municipio sabe que el chojín es el representativo de Retaulew. Así es. Entonces en esa oportunidad les mostramos acá el platillo típico, que es el chojín.
que como usted bien sabe, el nombre de choquín trae por el tipo que se hace la carne el día antes de choquiñada para que le deje sabor diferente que tiene un caldo de res. Y claro, otros ingredientes más. En esta oportunidad también demostramos algo que casi no mucho se ve, que es el fresco de masa. Es una bebida muy utilizada desde el tiempo antiguo y que nuestros ancestros nos han dejado como un legado de lo que podemos hacer con el maíz, ya que hacemos tamalitos, tortillas, frescos, atol y muchas cosas más. Entonces acá les mostramos un poco y claro, como todo buen batanejo, su cobán. Si no lleva cobán, no está rico el caldo, sí, definitivamente. Pero sí, el tamalito que ustedes saben, lo utilizamos con la misma hoja de machán, por eso la tenemos acá para mostrar el cultivo que hacen y cómo utilizan el producto en el municipio. Y pues aquí lo que es la masa de milpa y algunas otras cositas más, como el cacao, donde proviene el chocolate y el maíz, para todo lo que habíamos platicado anteriormente, ¿verdad? Gracias. Quiero agradecerles por el espacio y pues espero que les haya gustado. Gracias, escuchábamos entonces y ya vamos a ir terminando por acá con este último stand, este, si no estoy mal, es Petén, el representativo Petén. ¿Quién va a hablar por acá? ¿Quién habla por acá? Nadie. ¿Nadie? No dice, nadie quiere hablar por acá, pero aquí está el platillo. ¿Qué platillo es este? ¿De Petén es, va? Sí, de Petén. ¿Qué estudio? ¿De qué sección son? De sección única. Representamos las ciencias naturales. Ciencias naturales. Bueno, ahí está entonces. Entonces, la actividad que se realizó y que se está realizando aquí en el Parque Central de la cabecera departamental. Por acá está el licenciado, vamos a platicar, por acá está el licenciado, también licenciado, pues ahí apoyando a los estudiantes. Sí, muy buenos días, claro que sí, gracias por la entrevista. Tuvimos una actividad el día de hoy que consistió en altares cívicos y representación de platillos típicos de Retauleu y también una antorcha. Estuvimos los docentes y un acto cívico en honor a la independencia. Bueno, ¿y ahí ya probó los platillos? Ya, todos están muy sabrosos, ya estómago hace falta. Estómago hace ahora falta. Le toca a usted. Ahí vamos a ir nosotros. Gracias, licenciado. No, gracias a usted por la entrevista. Gracias, licenciado. Por ahí está entonces, también es una fiesta ahí, ponen a bailar. Ahí, bailense. Ahora se agarró del nene, va. Bueno, licenciado, mucho gusto. Bueno, ahí vemos entonces. Licenciado, mucho gusto. Igualmente. Gracias. Corre con esto, pues nosotros vamos, ya está el licenciado, también vamos a platicar por acá con el licenciado, que ya teníamos rato de no verlo. Por acá vamos a platicar con el licenciado Pagister. Licenciado, pues lo veo siempre sonriendo, con una sonrisa ahí, siempre, siempre alegrando a los estudiantes. No nos alegramos mucho, pero ahí estamos. ¿Qué tal, licenciado? Pues una bonita actividad ahí, conociendo la gastronomía, pues, a veces hay quienes ya estamos en la universidad y no conocemos la gastronomía pues, local, guatemalteca. Yo creo que eso es parte también que ellos vayan a investigar. Es parte fundamental. Ahorita muchas gracias por la entrevista. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Noticias Retalteca. Las personas que lo ven y lo aprecian a través de su página y tal. Pues aquí estamos sirviendo de alguna manera como transmisores de la cultura
retalteca, porque el tema es retaluleo y junto con él Guatemala en sus 202 años de independencia patria. Bueno, ¿participan todos los estudiantes de las de la sede? Sí, dice que participaron todos los jovencitos, ahí están por sección. Entonces, cada carrera tiene tres representaciones, tres altares cívicos o manifestaciones culturales de los municipios de Retaluleo. ¿Qué le pareció la actividad? Pues, muy bien, gracias a Dios, es la primera que estamos organizando después de todo este asunto de la pandemia. Gracias a Dios, pues para ser la primera estuvo muy bien y sí, vemos que es necesario que continuemos trabajando en pos de ello y esperamos que el año siguiente sea mucho mejor. Gracias, licenciado. Gracias. Ya probamos la. Ya, pasamos de gustando por ahí. Muchas gracias. Gracias. Un gustazo, Jorgito, cuídese. Gracias. Bueno, ahí está entonces, esto se realiza aquí en el Parque Central de la cabecera Retalteca. Entonces, la actividad en esta hora de la mañana.